Seguint atentament la conversa amb en Jonathan Martínez, ara ho comentàvem, que a mi em va impactar ja en el nom del pare, aquesta pel·lícula, però m'ha impactat encara més conèixer Paddy Armstrong i veure amb quina capacitat de passar fulla, no?, quan els hi van destrossar absolutament la vida. Sí, conozco más gente que ha pasado muchos años en prisión. Sí, sí. Y esa capacidad para sobrevivir en los momentos más difíciles es lo único que te mantiene vivo. ¿Qué te ha semblat, coses que ens ha explicat? Pues muy duro, muy crudo y a la vez muy real. Explica muchas cosas. Des del País Basc, crec que també vau tenir algú tipus Els quatre de Guildford, no? Sí, existen, bueno, ha habido muchos casos de muchas personas que han sido detenidas con unas pruebas muy débiles, que han pasado por la prisión preventiva y que después en los juicios pues se ha demostrado su inocencia. Yo creo que ha habido un abuso del uso de la prisión preventiva como herramienta política contra la disidencia, pero sí que hay un caso que los medios compararon en su momento con Los cuatro de Guildford. Ocurrió en 2002, son cuatro jóvenes navarros a los que se les acusa de haber cometido el asesinato de un concejal en Leiza, en Navarra, en 2001. Estas cuatro personas son detenidas, pasan por situación incomunicada durante 5 días y bajo tortura confiesan haber cometido un crimen que no han cometido. Es decir, ¿qué puede pasar en una comisaría durante 5 días para que termines firmando un papel en el que dices que tú has hecho algo tan terrible como eso y no lo has hecho? Ocurre que varios meses después, dos miembros de ETA en un tribunal francés confiesan ese crimen y, sin embargo, estos cuatro jóvenes permanecen en prisión hasta casi 2 años y en ese momento, pues, Baltasar Garzón decide reorientar la investigación hacia las personas que han confesado el atentado. Sí, sí, és el cas que els va passar amb ells, no? Al cap d'un any, diu, ens haurien hagut de deixar en llibertat perquè qui va posar les bombes al pub de Guildford estava a la presó i els va dir, tenen gent innocent a la presó. Sí. Per no reconèixer públicament l'error judicial o l'error que fos, policial, no? Sí. Esa es una de las cuestiones centrales. Yo creo que los cuatro de Iruña, como los llamaban, ellos decían que no les gustaba que les hicieran esa comparativa con los cuatro de Guildford porque no se consideraban una excepción. Ellos decían que habían tenido mucha suerte de que se había demostrado, pero el problema es por qué se puede condenar a una persona en España solamente con una confesión en comisaría, con los únicos testigos, la policía. Hasta 2010, el Tribunal Supremo cambia esa doctrina, pero hasta 2010 se admiten confesiones en comisaría como prueba única para condenar a alguien. Poc després que sortissin de la presó, el Tony Blair iniciava noves vies de diàleg, van fructificar l'any 98 amb els acords de pau, i creus que la clau va ser convidar el Sinn Féin a la taula de diàleg? Bien, no hay posibilidad de diálogo, ni de negociación, ni de paz sin el Sinn Féin, eso está claro. Pero leyendo ahora el acuerdo de Viernes Santo, el texto del acuerdo, yo creo que hay que valorar el ejercicio de generosidad y de altura de miras que tuvo el gobierno británico en su momento, porque ese acuerdo implica muchas cosas muy importantes. Una, por ejemplo, habla de libertad para los presos, también habla de desmilitarizar la zona y desmilitarizar la policía, y hay algo fundamental, crucial, que es que se reconoce el derecho de autodeterminación de Irlanda. Y digo que es crucial porque, al margen de la violencia, un conflicto político de esta naturaleza, ya sea en Irlanda, ya sea en el País Vasco, ya sea en Cataluña, tiene que ver con la disputa por la soberanía de un territorio, y hasta que no se abra un cauce democrático, como en este caso, el conflicto sigue estando presente. Aquests acords de pau, com van afectar el que estava passant a Euskadi? Bueno, yo creo que se mira con mucha esperanza en aquel momento, se mira también con mucha envidia y además se activa un movimiento que es el acuerdo de Lizarra-Garazi. En septiembre, después de varios meses de preparativos, la mayoría política vasca y sindical se reúne en Lizarra y dice en un documento que, mirando el ejemplo de Irlanda del Norte, nos gustaría que existiera en el País Vasco una salida negociada al conflicto, que también se reconociera el derecho de autodeterminación. Poco después, ETA responde con una tregua y muy poco después el gobierno de Aznar admite que va a iniciar conversaciones con lo que llama el Movimiento Vasco de Liberación. Y esas negociaciones duran algo más de un año hasta que se rompen al final del 99. El gobierno de Aznar en ese momento cambia completamente la estrategia y opta por la ilegalización de partidos. Sí, sí. Parlaves abans dels quatre de... No de Iruña. De Iruña, exacte. Però ara també hi ha un cas a Navarra, que és el dels joves del Sasso. Sí.
A mí no me gustaría establecer paralelismos porque cada cual tiene su peculiaridad, pero desde luego que el caso de Altsasu es al menos una larga cadena de abusos y despropósitos, empezando por el montaje policial, siguiendo por una intoxicación mediática. Después hay determinados lobbies que empujan para que estos jóvenes sean juzgados, no en Navarra, sino en Madrid, por delitos de terrorismo, algo que es una locura. Y después, sobre todo, hay un cierre del Estado en torno a la Guardia Civil, porque que no se nos olvide que la presencia de la Guardia Civil en Navarra es algo simbólico, porque Navarra es cuestión de Estado. Pero ahora que mencionas el caso de Altsasu, me gustaría recordar a Maya Izco, que es la abogada de algunos de los jóvenes de Altsasu, que ha estado también en este programa, exacto. Eso es. Y que en septiembre tiene un juicio no como abogada, sino como acusada. En septiembre hay 47 ciudadanos vascos a los que se acusa de terrorismo por haber organizado manifestaciones a favor del acercamiento de presos, o en caso de abogados y en caso de médicos, por haber prestado asistencia letrada o asistencia sanitaria a los presos, cuando ETA ya había abandonado las armas. Yo quiero una paz en la que ETA no cometa atentados, pero también quiero una paz en la que nadie corra el peligro de pasar 15 años en prisión por un crimen que no ha cometido. Des del País Basc, com es vivia la situació, no dels quatre de Guildford, sinó la situació de tot el que estava passant amb aquestes persones que eren acusades de ser de l'IRA, i concretament ho vam veure amb els del Guildford, no? Però com es vivia des del País Basc el que estava passant a Irlanda del Nord? Tot i que eren casos diferents, creus que s'establia un paral·lelisme volgut o no? Era inevitable la empatia, saber que éramos dos realidades diferentes, pero que estábamos padeciendo algún tipo de violencia sectaria, como le llaman en Irlanda. Yo creo que desde luego ha habido un contacto muy fluido entre el País Vasco e Irlanda. Es muy conocida la relación de amistad entre la izquierda Berzale y el Sinn Féin. Y ahí tenemos la imagen de Arnaldo Otegi portando el ataúd de Martin McGuinness. Pero al margen de eso, yo creo que se miraba como un ejemplo de resolución del conflicto. No solamente en el año 98, sino después, por ejemplo, alguien como Alec Reid, sacerdote irlandés que media en Irlanda y que llega, aterriza en el País Vasco, se instala en Bilbao para intentar que personas de diferentes sensibilidades se sienten en la misma mesa a dialogar. Eso culmina en las negociaciones de 2006 con Zapatero, y ya por fin en 2010 y 2011 se consigue el fin de ETA. Y qué importante es ese momento, porque hay un momento de la declaración de Ayete, oficiada por Kofi Annan, donde algunas de las personalidades más relevantes que avalan, certifican ese fin de la violencia, son las personas que firmaron el acuerdo de Viernes Santo. Ahí está el hilo conductor del País Vasco con Irlanda siempre. Jonathan, gràcies per haver vingut a posar una mica més de llum a tot el que va passar en el cas de Belfast, no? I també extrapolar-ho una mica al que va passar al País Basc. Ens retrobem. Gràcies, al Jonathan. Gràcies. Bona tornada. Gràcies.